98.9 y ahí 99 TV a través de las redes sociales en el arroba radio y 99. La verdad es que mi nombre es Eduardo Mendoza Paladines y como ve, nosotros tenemos un panel que está todas las mañanas hace algunos años aquí trabajando. Soy el menor de todos ellos, menos de Lucía, que es un poquito menor que yo, poniéndole un poquito de humor para la entrevista. Sí, pero bueno, vamos a comenzar esta entrevista aclarándole algo, ministra. Nadie aquí la va a pretender ni molestarla, ni tratar de hacerla sentir mal. Aquí vamos exclusivamente a conversar y a preguntarle lo que debe hacer un comunicador, que es traspasar la inquietud, las dudas de la gente, para que usted, como la primera autoridad de salud, nos la absuelva. Así que, con ello, una vez más, buenos días, ministra. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias por el espacio. Un abrazo y un saludo a todos. Me encanta saber de esa buena voluntad de los comunicadores, porque es cierto, para eso estamos los comunicadores. Yo también me considero una comunicadora. ¿Cuál es el sentido de hacer justamente estas entrevistas en tan poco tiempo que nosotros estamos en el ministerio, apenas 10 días, poder comunicar lo que se está haciendo para, sobre todo, llamar convocar a la población para que reciba la vacuna? Porque el objetivo final es salir de la pandemia y esto nos va a hacer bien a todos. Entonces, lo que siento, yo empiezo diciendo que este no es un plan de gobierno, este es un plan de vacunación nacional, es un plan de vacunación para todos los que vivimos aquí en el Ecuador. En efecto. Arrancamos, ministra, entonces, con mi primera pregunta. Las vacunas. Tenemos diferentes temas, los hemos estado tocando. Tenemos todos los días doctores, médicos, o sea, siempre estamos con las preguntas de la gente. Entonces, están vacunando, me decía Eduardo Bonilla, el secretario de Comunicación, con quien tuve el gusto de conversar el viernes acá en la sede del gobierno provincial, que han roto un récord de vacunación diario, que me parece que era 65.000 vacunas, me dijo, me dio mucha alegría cuando el gobierno anterior llegó hasta 35, 33, eso es una cosa buena. Entonces viene mi pregunta, a este ritmo, más o menos de 65.000 vacunas, ministra Garzón, en 10 días tenemos 650.000 vacunas y en 15 pues tendríamos casi 1 millón de vacunas, un poquito más. Y lo que entiendo ahí en stock son 2 millones. ¿Van a arriesgar un poquito poniendo quizás primeras dosis porque saben que va a llegar, o necesariamente van a esperar conservadoramente la una y la otra? Por favor. Bueno, el plan es súper estratégico, ¿no? Nosotros vamos a empezar por las poblaciones que son prioritarias. Hemos empezado por el personal de salud rezagado, las personas que necesitan ponerse la segunda dosis porque ya recibieron en el ministerio anterior, en el gobierno anterior, la primera dosis. Los adultos mayores que tenían que ponerse la segunda dosis o que no se han puesto. Poco a poco, si ustedes entran dentro del link de vacunación, que aprovecho para decirles cuál es lugarvacunacion.cne.gov.es, ustedes pueden acceder al cronograma de vacunación. Pueden saber qué grupo de edad le corresponde esta semana, cada día. Pueden saber también si es que tienen alguna enfermedad que agrava la condición del COVID. También está el tipo de enfermedades que tienen prioridad, por ejemplo, si son hipertensos, si son obesos, si tienen enfermedades pulmonares crónicas. Pueden acceder sin esperar a que sea su grupo de edad correspondiente. Si es que por alguna situación se rezagaron y no pueden ir a los puntos de vacunación o a los centros de vacunación, pues los fines de semana pueden acceder a las vacunas yendo a los puntos que nosotros estamos publicando en el link del ministerio. Entonces, este es un plan bien llevado, muy estratégico, en el cual nosotros sabíamos que al principio, las primeras semanas, vamos a tener una población menor porque nosotros somos un país joven, entonces el estrato poblacional de adultos mayores es pequeño. Cuando nosotros vamos a tener más movimiento y vamos a sobrepasar el promedio que hemos llegado hasta ahora, es cuando tengamos este estrato de población más grande. Entonces ahí vamos a tener jornadas masivas,
vamos a vacunar a más personas en los centros de vacunación, en los puntos de vacunación. Todo eso está estratégicamente planificado. Y sí, en las próximas semanas nosotros llegaremos, recibiremos más dosis de vacunas para poder ir cumpliendo con nuestro objetivo de vacunar 9 millones de personas en 100 días. Es decir, ministra Jimena Garzón, ¿tendrán cuánto en stock, en inventario ahorita? ¿Unas 2 millones de vacunas? ¿Es lo que tendremos? Bueno, hasta finales de junio nosotros vamos a tener más de 1.900.000 vacunas. Estamos en conversaciones con CanSino para poder, ya esta semana nosotros ya tenemos finalizados la negociación, para que a fin de este mes o principios del próximo ya recibamos 3 millones de vacunas y el próximo mes, en agosto, o sea, de julio, 3 millones y en agosto otros 3 millones más. Esperemos que ellos nos confirmen exactamente las fechas de llegadas y nosotros les daremos saber. Lo mismo pasaría con Sputnik. También nosotros hemos tenido conversaciones estos días y si bien hemos tratado de negociar 18 millones de vacunas, estamos tratando de que ellos nos entreguen los dos primeros millones en estos próximos 2 meses que vienen. Ministra, ¿no le preocupa, perdóname, esto es más que general, de pronto es personal, porque lo he preguntado a varios médicos, que a Sputnik no la haya aprobado la FDA ni la Unión Europea y la OMS dijo este fin de semana tampoco que no estaba, digamos así, que no tenía seguridad, le faltaban más datos? ¿No le preocupa un poco eso? Es una pregunta, no, sí. No me preocupa, porque recordemos que la FDA es un instituto norteamericano es como el ARSA aquí en el Ecuador. Uh-huh. Y bueno, Sputnik cuenta con sus propios certificados. Los certificados a nivel internacional se manejan de diferentes formas, pero además Sputnik ha sido certificada aquí en el país por el ARSA, porque cumple con todos los requisitos que se necesita para saber que es una vacuna segura. De hecho, tenemos muchísima evidencia científica que comprueba que es una vacuna extremadamente segura. Igual ha sido la Comisión Europea, igual la OMS. Por eso le hacía la pregunta. Entiendo lo que me ha dicho. Varios médicos me han dicho que es muy buena, médicos prestigiosos, Luis Sarracín, y se me olvida alguno, el infectólogo, un infectólogo famoso que siempre entrevistamos acá, y nos dice que no hay problema. La última pregunta de mi lado, ministra Garzón, y eran dos, y realmente esta otra era solo más una inquietud que una pregunta, saludándolo a Juan Carlos Jacome, que ya está con nosotros también. Yo veo, a ver, percibo, ayer que veía los números de la aceptación que ha tenido el gobierno nacional y del presidente Lasso, cuando comenzó, una de las cosas importantes es el cambio en la forma de organización positiva y constructivamente y efectiva. O sea, la gente en efecto comenzó a percibir, y le digo, ya esto como comunicador, lo decía hace un rato a mis compañeros, ya conoce gente que dice, ya me vacuné, antes no había eso, ¿cuándo será? O sea, comienza a cuantificar eso. Por eso es que es importante que esto no se detenga. Estamos en lo mismo. Pero viene a partir de la próxima semana, me parece que el miércoles o el martes, la segunda una fase de la gente que tiene 64 años hacia 50. Debe ser un segmento poblacional, no sé si usted lo tiene, porque no lo he visto en el INEG aún, con más personas que las personas entre 65 en adelante, naturalmente, porque hay gente que, digo naturalmente porque no tengo los datos concretos. Esto va a acarrear mucha gente que vaya a quererse vacunar, sobre todo en principio, ministra. ¿Está preparado para eso? ¿Sí? Y quizás tendremos claro el dato. Que sí. Sí, ¿de cuántas personas eso son? Eso le decía yo, Eduardo, este es un plan extremadamente estratégico. Nosotros sabemos exactamente la población que nosotros vamos a vacunar. Sabíamos que este par de semanas al inicio, el estrato poblacional ecuatoriano, porque somos un país joven, no iba a ser mucho, no íbamos a tener mayor población, pero en cambio, con la próxima semana, con la población que usted justamente dice, de 50 a 64, pues el grupo poblacional va a ser más. Y cuando bajemos de esa edad, va a ser incluso mayor. Recordemos que
esta es una estrategia que se va adaptando a las circunstancias. Nosotros en epidemiología no tenemos poblaciones fijas. En este tipo de poblaciones normales, comunes, comunitarias, las poblaciones son móviles, van cambiando, van variando. Recuerde que la gente sale del país, entra del país, está viajando, son turistas o a veces fallecen. Bueno, son poblaciones muy dinámicas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos objetivos de vacunación, nosotros tenemos porcentajes que hemos establecido para ir cumpliendo, para alcanzar nuestra meta. La meta nuestra es llegar a los 9 millones de vacunados en 100 días y con eso cumpliríamos con cubrir al 72% de la población. ¿Qué dijo, el doctor? Lo que nosotros pretendemos, por el tipo de contagio que tiene este virus, no solamente quedarnos en los 9 millones de personas, sino seguir vacunando a partir de septiembre hasta alcanzar la mayor cantidad de población que podamos este año y llegar a la inmunidad de rebaño. De tal forma que nosotros podemos reactivar los sectores económicos, sociales, que los niños vayan tranquilamente a clases, que se reactiven las clases completamente presenciales, que los chicos vayan a las universidades, que tengan reuniones, que haya más interacción social, que haya consumo en los mercados, que se reactive la economía. Todo esto se va a poder lograr cuando tengamos un suficiente porcentaje de la población cubierta. Ministra, solo no la escuché, 72% en los 100 días, me dijo, ¿no? Eso es 72%, ya. Ok, Alberto Quintana Vera, por favor. Claro, ministra, ¿cómo le va? Ya habrá caído en cuenta de que esta es una familia bien numerosa, ¿no? Familia latina. Este es un programa, es un talk show, ¿no? Ministra, ayer que las autoridades del COE cantonal de Guayaquil, de la Dirección de Salud, de la Alcaldía, daban el informe epidemiológico, me llamaba la atención algo, ¿no? Mostraban las estadísticas de estas 8 semanas en que conjuntamente con el ministerio pues se ha trabajado en 4 puntos de vacunación y mostraban que el 37%, un ausentismo de 37%. ¿Qué medidas se tomaría para poder precisamente enfrentar este asunto, lo del ausentismo? Y esto lo acompaño con algo que lo comentaba hace un momento, ¿no? Un caso directo, una persona que ayer le tocaba vacunarse y que no fue por temor, y me lo dijo de manera muy frontal, me dice, mira, que leí en las redes sociales las famosas teorías de la conspiración, ¿no? De que uno puede tener problemas por vacunarse. La verdad es que me impresionó, me impactó y por eso lo traje a colación hace un momento, se lo comparto a usted. ¿Qué hacer justamente para poder enfrentar este tipo de situaciones? Bueno, ya gracias Alberto, yo aprovecho esta oportunidad que me dan para recalcar nuevamente que este es el movimiento social más grande del Ecuador, en el cual nosotros tenemos una corresponsabilidad y los medios de comunicación tienen una corresponsabilidad también en este proceso de vacunación. Estos espacios que ustedes nos están brindando sirven justamente para que la población comprenda que no existe peor vacuna que la que no se coloca. Porque todas las vacunas, todas las que nosotros hemos traído acá al país, cubren 100% de la mortalidad y 100% de la morbilidad grave. Es decir, cualquier persona que se ponga cualquiera de las vacunas que nosotros estamos inoculando no va a fallecer y tampoco se va a complicar y va a ir y no va a necesitar ir a un hospital y cuidados intermedios o cuidados intensivos. Eso es importante que nosotros transmitamos a la población. Desde el Ministerio de Salud nosotros estamos trabajando desde muchas de nuestras direcciones con promoción de la salud, con salud ocupacional, con salud intercultural, para llegar a diferentes estratos y que la población comprenda que es importante vacunarse. Los medios de comunicación sirven justamente para esto. Por eso cuando Eduardo me dio la bienvenida, y yo les agradezco mucho porque yo no entiendo el objetivo de que un medio de comunicación llame a la ministra de Salud que está 10 días y no le deje comunicar el mensaje de que la vacunación es importante, de que la vacunación no es un proyecto político, que la vacunación es para todos los ecuatorianos, es el mayor movimiento social, pero ¿por qué? Porque si no, no nos reactivamos. Entonces, es nuestra obligación apoyar el hombro, comunicar, dar tranquilidad a la población, asegurarles que no va a pasar nada si se ponen la vacuna,
si no se ponen la vacuna, pueden fallecer, pueden llegar a enfermarse gravemente y necesitar cuidados intensivos, cuidados intermedios. Es una tragedia. Yo fui médico, estuve trabajando en dos hospitales, un hospital en la pandemia, y es una tragedia ver cómo un paciente llega en condiciones críticas y no sabe si sale, y se tiene que despedir de sus familiares, y sus familiares no saben si les van a volver a ver. Eso se puede prevenir con la vacunación. Entonces, que no tengan miedo, que no se dejen llevar por los comentarios que existen en el social media, en los medios sociales, en el que critican la vacuna sin sentido, que se rijan a las fuentes oficiales, a las informaciones fidedignas. En la página del Ministerio de Salud nosotros tenemos mucha información a la que pueden acceder la población para que estén tranquilos y que puedan vacunarse sin ningún temor. Sí, tenga la certeza, ministra, de que desde estos espacios siempre hacemos un esfuerzo bien grande justamente para clarificar aquello. Este no es un tema ideológico, liberal, conservador, exacto, anarquista, comunista. Esto no es temas de política, sino que de necesidad de toda la humanidad. Permítame que Lucía Jaramillo tiene otra inquietud para usted. Gracias, Alberto. ¿Cómo le va, ministra? Lucía, gracias. Jaramillo le saluda. Las embarazadas mayores de 18 años ya pueden ser vacunadas contra el COVID. ¿Qué deben de llevar para acceder a esta vacuna? Escuchamos, ministra. Gracias, Lucía. Sí, nosotros hemos tomado esta decisión basada en evidencia científica. Y lo que tienen que llevar es un certificado de su médico de que obviamente están embarazadas y que no tienen ninguna condición de salud que se puede complicar y que puedan recibir tranquilamente la vacuna sin complicación. Nada más. Perfecto. Ministra, también los adultos mayores o personas con discapacidad que tienen problemas de movilidad, en este caso ya se está realizando la vacunación casa a casa, y ellos, ustedes realizan este trabajo en conjunto también con el municipio de Guayaquil, en este caso en la ciudad de Guayaquil con las brigadas municipales. Cuéntenos un poquito desde cuándo comenzaron a vacunar casa a casa a las personas justamente mayores de edad o personas con discapacidad. Bueno, nosotros empezamos a vacunar desde el primer día de nuestro plan de vacunación, junto con los GATS, juntos con los municipios, apoyándonos muchos también en los militares, para poder alcanzar a la población en las zonas rurales y en las zonas más recónditas del Ecuador. Estamos llevando las vacunas hacia la población que no puede moverse. Si es que ustedes saben, si ustedes conocen de un lugar, de una residencia de ancianos que no han recibido todavía la vacunación, por favor, comuníquenos. Accedan al 171 o también pueden ir e inscribirles en el link de la vacunación, lugarvacunacion.cne.gov.es, inscribir a sus ancianos, inscribir a sus personas con discapacidad para que puedan recibir la vacuna. Nosotros supimos antes de entrar en el ministerio, que hubieron muchas residencias de ancianos que no habían sido vacunadas. Nosotros estamos haciendo estas brigadas puerta a puerta. A veces quizás no viven en residencias de ancianos, viven en las casas con sus familiares. Los familiares jóvenes que no pueden movilizarles por alguna situación porque es complicado para ellos, por favor llámenos al 171, acceda al link de la vacunación y nosotros nos podemos acercar a sus casas y colocarles las vacunas. Perfecto. Jaime Velázquez, con más preguntas. Gracias, Lucía. Ministra, bienvenida. Jaime Velázquez la saluda. Tenemos algunas preguntas del público. Gracias, Paulina Mantillas nos dice, para retorno a clases presenciales, ¿está contemplada la vacuna para jóvenes? Esa es una pregunta que nos hace una oyente. Ministra, la escuchamos. Sí. Gracias, Jaime. Sí, claro que sí. Ustedes pueden acceder en el link que les acabo de decir al cronograma de vacunación que contempla la vacunación de jóvenes hasta los 16 años de edad. ¿Por qué nosotros no vacunamos a menores de 16 años? Porque no existe evidencia científica aún de la seguridad de las vacunas en niños menores de 16 años. Apenas nosotros tengamos esa evidencia científica y sepamos que hay seguridad en la aplicación de la vacuna y que los efectos son adecuados, también lo haremos.
contamos y hemos hecho negociaciones para tener suficiente cantidad de vacunas para vacunar a todo el país. Correcto, ministra. Tengo otra inquietud de otro oyente. Teresa Ochoa nos dice, más por el tema de las mujeres embarazadas, que ella llamó al 171 y no tiene ningún tipo de información, más allá de sus palabras, que ha dicho que sí pueden vacunarse. El 171 no le está dando información, sí. y en ningún no y en el centro de salud tampoco. Pueden acercarse, lleven un certificado médico diciendo que ustedes están embarazadas y que no tienen ningún problema físico, no ninguna complicación que se pueda agravar con la vacuna, que realmente no existe ninguna limitación, solamente que están embarazadas, y acérquense al punto de vacunación para que reciban la vacuna. No se necesita nada más. Sí, ministra, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. Cuando uno está en un cargo como Ramiro, el suyo, está en el ojo del huracán, y aún más cuando en ese cargo sucumbieron en los últimos meses más de 4 ministros al andar. Entonces, un poco eso es lo que hay que vivir y eso es a lo que usted se sometió y esperemos que lo libre bien. Con este antecedente, ayer entrevistamos al doctor, el apellido no me acuerdo, presidente de la Federación de Médicos, Santiago Carrasco, e invocaba actos de prudencia al gobierno nacional en cuanto a la asistencia a clases, en cuanto a las regulaciones que hay que tener, previniendo nuevos contagios, saturación en hospitales. Hoy no solo es vacunar, la mejor forma de prevenir es vacunar, lo entiendo, pero otra forma de prevenir es también invocar a la prudencia de la gente y tener algunas restricciones. Se están pensando en restricciones de movilidad un poco hasta que ya el tema de la vacunación haya llegado a los estándares que el gobierno nacional se ha propuesto en tan poco tiempo. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Yo concuerdo completamente con que tenemos que tomar medidas muy prudentes y eso es lo que hemos hecho en conjunto con el Ministerio de Educación. Justamente el día domingo por la noche, la ministra Brown especificó que esta asistencia a clases es voluntaria, no es jornada completa, es con un número reducido de estudiantes en el aforo de las escuelas, de las aulas. Existen planes de prevención y de protección, obviamente, para garantizar la bioseguridad de los estudiantes y de los profesores. Es un regreso a clases muy, muy meticuloso, cuidadoso y realmente muy prudente. Porque además de lo de la pandemia, como usted bien lo ha dicho, no es que solamente existen estos problemas de salud asociados con el COVID, también existe violencia intrafamiliar, violencia comunitaria y problemas de desnutrición, problemas de salud como falta de vacunación. Todos estos problemas, todos estos factores que nosotros le llamamos en salud pública determinantes de la salud, determinantes sociales de la salud, se van profundizando, se van complicando cuando los niños no pueden ir a clases. Entonces, en este plan de regreso paulatino, progresivo, controlado, hemos tomado en cuenta todo esto. Nosotros estamos dando asesorías al Ministerio de Educación para que este regreso a clases sea adecuado y seguro para los estudiantes. Nosotros tenemos que garantizar con medidas técnicas de salud pública y de epidemiología, en conjunto con la vacuna, que el país vaya volviendo poco a poco a la normalidad, por el bien de todos. Por eso es lo que yo insisto, este no es un plan de gobierno, esto es un plan de vacunación de todos los ecuatorianos. Juntos tenemos que salir de esto. Ministra, buenos días. Le saluda Juan Carlos Acome. Juan Carlos. Aquí hemos conversado con algunos especialistas sobre el caso chileno. Y asumo que usted como autoridad uh-huh. también tiene que haber intercambiado algunos conceptos con personeros oficiales de ese país. ¿Qué conclusión es la que llegan respecto de lo que pasa en Chile a pesar de la gran cantidad de gente vacunada? Sí, y esta pregunta es un complemento justo a lo que les estoy diciendo. Recordemos que las vacunas son una herramienta epidemiológica.
Las vacunas no se pueden distribuir ni vacunar sin criterio técnico. Porque el momento en que uno empieza a vacunar sin criterio técnico a todas las poblaciones, a todos los a todas las profesiones o sin sentido epidemiológico, no se puede llegar a garantizar la disminución de la morbilidad grave ni de la mortalidad. Por eso es que es importante respetar el plan de vacunación para que los objetivos se cumplan, para que poco a poco el sistema de salud se vaya descongestionando, de tal forma que ya no estén saturados los hospitales con casos COVID, sino que nos den la oportunidad a los médicos de ir tratando otras patologías que han estado relegadas por más de un año. ¿Qué pasa con los accidentes de tránsito? Que hay traumatismos tan graves que no pueden tener una neurocirugía porque no existe una cama de terapia intensiva. Las mujeres que están embarazadas y van a dar a luz, se complican durante el parto, no hay una unidad de cuidado intensivo y fallecen. Eso ha disparado los índices de mortalidad materna, que es un indicador muy importante de salud pública. ¿Qué pasa con otras patologías como los accidentes cerebrovasculares o los infartos cardíacos? ¿Qué pasa con los trasplantes que no han podido ser realizados durante más de un año en el país? Y la gente aquí, la prevalencia de trastornos de mal funcionamiento de los riñones, de trastornos renales, es altísimo. ¿Qué pasa con toda esa población? Por lo tanto, este plan de vacunación tiene que ser respetado. Tenemos que hacerlo utilizándolo como parte de un plan de control de la pandemia, que haya vigilancia epidemiológica de todos los tipos. Y entonces así nosotros vamos a poder evitar que haya rebrotes y que se vaya afectando nuevamente la población. Es la única forma de salir de la pandemia. Tiene que ser un plan sistemático que se tiene que cumplir. De no cumplir el plan sistemático bien estructurado de la vacunación, pasa lo que pasa en otros países como, por ejemplo, Chile o como, por ejemplo, la India, porque no se integra el plan de vacunación a un plan adecuado de control de la pandemia. Nosotros en las próximas semanas haremos el lanzamiento de nuestro plan de control de la pandemia, en el cual es un plan global para poder ir sacando al país de esta crisis sanitaria. Muchas gracias, ministra. Le doy paso a Eduardo. Sí, solamente un tema, ministra. Algo que creo que es interesante y fresco. Tenemos en vivo, en plataforma, a Henry Avelino, querido amigo y colega periodista Henry Avelino, que está en un sitio donde se está vacunando, para que usted vea cómo van las incidencias y la belleza de la instantaneidad de la radio y de la comunicación ahora también en cámaras. Por favor, con la ministra Jimena Garzón, Henry Avelino, comande usted. Gracias, Eduardo. Un abrazo para todos. ¿Me escuchan bien? ¿No? ¿Está bien mi audio llegando? Ministra, un placer saludarla, ministra. Estamos acá en el sur de Guayaquil. Este es el Colegio Sagrados Corazones, que es obviamente uno de los puntos de vacunación. Nos dicen acá que en estos días luce un poco despejado, ¿no? Sin afluencia de gente. Y al parecer lo que estaría pasando es que las personas del grupo de edad que se están vacunando ya lo están haciendo, ¿no? Entonces, la expectativa es ver cuando ya se cambie al nuevo grupo de edad para que vengan y obviamente esto luzca como lucía al inicio, ¿no? Se ve bastante orden, mucha limpieza, bastante atención. Y lo que podemos destacar acá, obviamente, es que la gente viene con felicidad. Eso es bonito ver. Vienen personas con mucha felicidad, con mucha alegría, a ponerse la vacuna, a implantársela. Han venido gente también de la primera línea, sectores estratégicos. Hemos visto personas que sí dicen que con mucha alegría han visto cómo se abrió la oportunidad para que ellos también se puedan vacunar. Voy a conversar con algunas de las personas que están aquí. Aquí hay algunos de las personas que se están justamente vacunando. ¿Me escuchan bien todavía? ¿No tengo bien el audio en estos totalmente momentos acá? Amigos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, lo vemos con una sonrisa, listo para la vacuna. Yo siento una sonrisa. Ah, ya, qué bueno, alegre en todo, ¿no? Y con mucha expectativa por la vacunación. No pensaba vacunarme, pero ya estoy decidido a vacunarme. ¿Por qué no pensaba vacunarse, amigo? Porque yo soy hipertenso.
Sí, entonces parece que eso me iba a hacer daño. Entonces ahora ya me decidí. Mejor es ponérsela. ¿Y qué le ha parecido el trato, la atención? Ver que también hay mucha libertad para venir sin afluencia de gente hasta ahora. Sí, está bien, correcto. Muy bien. ¿Cuánto queda Ecuador hoy, amigo? No lo entendí ahí. Ecuador-Perú, ¿cuánto queda hoy? Muy corco, pero creo que no sabía el amigo, pero bueno. Chuta. Ahí está nuestro amigo. No le gusta muy el fútbol. Son las personas que están llegando. Hay personas que llegan, ministra, también con sus familiares para poder recibir esta vacunación. Aquí está su nombre, amiga. ¿Cuál es? Minta. Lista para la vacunación también. Vino con la hija, con la nieta. ¿Quién es? No, es mi hija. Su hija. Mi hija menor. Qué bueno, qué bueno. Y ha esperado esta vacunación, ponérsela con tranquilidad normal, ¿no? Todo bien. Todo con fe y con Dios y la Virgen. ¿Y qué le dice a las personas que teniendo la agendación para vacunarse no vienen? Bueno, eso es criterio de cada quien. El que viene, pues que venga, pero ahí sí no les sabría decir. Porque aprovechen. Es claro, es que muchos tienen miedo. Ya usted no tiene, ¿no? La veo bien. Ahí. ¿Miedo a qué, Henry? ¿Miedo a qué, Henry? Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Henry. Ahí están las personas. Ministra, es el ambiente, ¿no? Y esperamos, tenemos entendido, ministra, que el 15 es el nuevo cambio en los grupos de edades, ¿verdad? ¿Nos puede confirmar eso usted? Sí, Henry. Primero que me encanta ver que hay tanto orden, que ya no hay colas, que ya no hay filas enormes de gente, ni apretujones, que estamos garantizando que los centros de vacunación sean dignos, que no sean un foco de infección. Como ustedes ven, la población puede acercarse tranquilamente, recibir con la mayor seguridad sus vacunas. Cada semana, los días miércoles, nosotros ponemos en los medios oficiales del ministerio y en el link de la vacunación el cronograma de la siguiente semana. Entonces, todas las personas pueden acceder a ese link, pueden entrar para saber qué grupo de edad le toca, si tienen alguna prioridad, qué día le toca, de tal forma que todos estén bien informados. Esta información también va a estar disponible en diferentes lugares comerciales, farmacias, en los cuales si las personas no tienen internet, pueden acercarse, por ejemplo, a un cajero para que les ayude entrando a ese link, lugar de vacunación, lugarvacunacioncne.gov.es, para que puedan acceder a la información y que se mantenga así, que se, por más que el grupo poblacional que nosotros vamos a alcanzar sea más grande, que se mantenga el orden y la distancia y la dignidad tanto para los usuarios de los centros de vacunación, de los puntos de vacunación, como de los vacunadores. Sí, efectivamente, ministra. Y suelo destacar también, ministra, y amigos y compañeros en la cabina, que cuando un familiar, uno tiene un familiar que no tiene movilidad completa, podemos ver acá que hay una sala, hay una mesa de información en donde llegan los familiares y notifican para que vayan a ponerle la vacuna a la casa. Eso pasa en todos los centros, ministra, ¿no? Sí, eso pasa en todos los centros. Nosotros así podemos organizar nuestras brigadas de comunicación para ir a los lugares donde se encuentra la persona y poderle administrar su vacuna. Eduardo, estamos ahí entonces al paso con la información. También sí, y con solamente me hubiera encantado, Henry. Eduardo. Me hubiera encantado, Henry, que le preguntes al señor por qué tiene miedo la gente. Al señor que decía que hay gente que no va, ¿por qué tiene miedo? Hubiera sido bueno no saber, ministro. Ajá. Pero será para la. Sí, claro, estuvimos conversando previo al enlace, estuvimos conversando con algunos. Y lo que tienen miedo básicamente, de lo que pudimos ver, es el miedo al chisme. Digo el chisme por todo lo que circula en redes sociales. Es que lo comentamos la semana noticias pasada, falsas antes que de dicen la vacunación. Que si te vacunas en 2 años te mueres, que si te vacunas te va a dar esto. Entonces es vencer lo que la campaña de alguna forma que hay en redes sociales con noticias falsas. Entonces a ellos les llega la información de esa forma. Entonces ahí es cuando dicen, no, pues me vengo y aprovecho y me pongo la vacuna, pero es básicamente a esa campaña que hay en redes sociales de noticias falsas de lo que puede ocasionar la vacunación en 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 años. Imagínate. Terrible. Lo vi y justamente fue lo, digámoslo así, entre comillas anecdóticos, ministra,
Jimena Garzón, ministra de Salud del Ecuador, es que fue justamente el fin de semana antes de que comenzara el plan. O sea, fue, no sé, Connie Méndez decía, la madre de la metafísica cristiana decía, nada es coincidencia. Y lo que dice el abogado Cepeda también es mucha realidad. Piensa mal y acertarás. Sí. Ministra, un par de cosas más. Tengo un par tenemos unas preguntas del público y también una de Lucía Jaramillo. No sé si alguien más para dejarla tranquila. A ver, vamos Jaime. Sí. Ministra, el tema de la hipertensión. ¿Los hipertensos pueden vacunarse sin ningún problema o tiene que haber algún tipo de evaluación de parte de su médico? Escucho. No tiene ninguna. Las personas hipertensas deben ir a vacunarse, tienen que ir a vacunarse. Lo que se ha visto en los centros de vacunación es que hay gente que se pone nerviosa ese momento, pero es una indicación para los hipertensos. Acuérdense que los hipertensos, y esto les digo a los ciudadanos, los hipertensos son las personas que más se pueden complicar si no reciben la vacuna. Si no reciben la vacuna, ustedes no están protegidos contra el COVID y se pueden complicar, pueden ir a un hospital en condiciones muy graves, pueden fallecer. Si usted es hipertenso, si usted es diabético, si es que es obeso, si es que es fumador, si es que tiene una enfermedad pulmonar, si tiene tuberculosis, nosotros tenemos en el link que yo les he compartido un listado de las enfermedades prioritarias. Por favor, cuiden de su salud, vayan, acérquense a los centros de vacunación, reciban su vacuna. Es importante para nosotros, yo como ministra de Salud, todo el personal del Ministerio de Salud, los profesionales de la salud, los comunicadores, que transmitamos información verídica. Si nosotros vemos que la gente tiene miedo de la vacuna, porque existen estos como dijo nuestro compañero aquí comunicador, chismes en cuanto a la vacuna. No hagamos caso de esos chismes. Para eso sirven los comunicadores, para eso están los periodistas, para eso están los medios de comunicación. No para hacer quedar mal a un personaje público, es para llevar este mensaje a la población. Esta es una tarea de todos. Esta es una tarea de solidaridad, de comunicar lo que la población necesita saber. Tenemos que salir de esta pandemia. Ministra, estamos clarísimos en esa labor, los sí. comunicadores. Le quisiera preguntar algo al respecto de los hipertensos, porque yo soy un caso, o mejor dicho, soy el ejemplo, igual un compañero mío que se llama Eduardo Mendoza, que está al lado mío, Hugo Sánchez. Somos hipertensos, fuimos con el certificado al médico, unos a la ESPOL y otro a la Católica, no nos quisieron vacunar. Por eso es la pregunta, ¿los hipertensos pueden ir? No. Hubo algún malentendido. Ustedes tienen prioridad para vacunarse, así que vayan un día. Queda clarísimo, está grabado y me lo pasan, chicos, para llevárselos a los que dicen que no. Muy bien, oiga, a ver, más mensajes. ¿Sí? Ministra, más mensajes, cosas sencillas. Carlito Cicles, un oyente. Eduardo, saludos al panel y a la ministra. Me gusta cómo está contestando, con la tranquilidad y certeza. Me pidieron mi correo electrónico, ayer me vacuné, me pidieron mi correo electrónico y no han enviado nada a mi correo del MSP. Por favor, pregúntale a la ministra. Solo me dieron un cartoncito. Cuando a mi mamá la vacunaron, que es una persona de la tercera edad, el correo llegaba insofacto. ¿Qué puedes hacer o es suficiente con el cartoncito? Sí, es suficiente con el cartoncito, porque hay gente que no tiene correo electrónico. Entonces nosotros tenemos toda la información de todos los ciudadanos. Gracias al CNE, aprovecho para en este espacio agradecer el esfuerzo de todo el personal del CNE, que la verdad han tenido un excelente trabajo con nosotros en conjunto. El cartoncito basta, entonces nosotros les registramos los datos, ustedes saben qué fecha, qué vacuna se pusieron, cuándo les toca la segunda dosis, y eso nosotros ya tenemos registrado en el sistema. Les estamos pidiendo el correo electrónico por si acaso nosotros tengamos que contactarnos con ustedes por alguna información que tengamos que mandarles. Pero nosotros tenemos registrado todos los datos, así que por favor guarden su carnet de vacunación. Si es que es su primera dosis, tienen que llevarlo a la segunda dosis para que sea marcado. Entonces, siempre, así como su papeleta de votación, siempre carguen su cartoncito, su certificado de votación con ustedes.
Nos escribe también el doctor Boris Ortiz, a quien conocemos acá cariñosamente como el perrólogo, porque tiene una clínica de perros. Y dice, mi querido Eduardo, muchos saludos a todos. Quería preguntar a la ministra, ¿a los niños desde los 12 años, cuándo los comenzarán a vacunar? Grandes y muchos éxitos, ministra. Gracias. Muchísimas gracias. En los Estados Unidos se está vacunando con Pfizer a los niños de 12 años. Sin embargo, nosotros estamos esperando evidencia científica que determine cuáles vacunas se pueden aplicar a los niños con seguridad. ¿Cuáles son los resultados de esas vacunaciones? Recuerden que esta es una vacuna nueva. En todo el mundo recién se están empezando a vacunar a diferentes edades. Por lo tanto, nosotros tenemos que esperar a que existe evidencia científica que garantice que estos niños que están siendo vacunados en otras poblaciones alcanzan inmunidad, ¿no? Apenas nosotros tengamos esa evidencia, empezaremos también a vacunar poblaciones más jóvenes. Por eso les decía, cantidad de vacunas nosotros hemos contratado para que nos sigan llegando. Pretendemos vacunar a toda la población hasta diciembre o máximo enero del próximo año. En estos primeros 100 días, nosotros vamos a vacunar a los 9 millones que nosotros hemos planificado. Sin embargo, con las vacunas que nos van a llegar, seguiremos vacunando a poblaciones cada vez más jóvenes o a los rezagados que no recibieron la vacuna durante estos 100 primeros días. Ministra, así como Estados Unidos, para incentivar a su población a vacunarse, ha decidido otorgar becas, también premios de la Lotería Nacional, tal vez en algún momento nosotros en Ecuador tengamos que llegar a eso para que la población acceda a vacunarse. ¿Se ha hablado dentro del gobierno esta alternativa? Bueno, tenemos que tener en cuenta que los Estados Unidos tienen una cultura completamente distinta a la del ecuatoriano. Los Estados Unidos no están acostumbrados a vacunarse, ellos no se vacunan, por lo tanto no es para ellos fácil acceder a esa población, ¿no? En cambio, aquí en el Ecuador nosotros tenemos cultura de vacunación. Apenas nacemos nos ponen una vacuna. Sí, señora. En los primeros 2 años de vida recibimos X cantidad de vacunas. Y cada cierto tiempo, hasta cuando un niño está adolescente, recibe vacunas. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprovechar esa cultura de vacunación para que la gente acceda a la vacuna, se vacune con esa voluntad, entendiendo que no va a pasar nada, que no se van a complicar, que trae más consecuencias no vacunarse que hacerlo. Tienen que vacunarse. Ministra, para cerrar, qué bueno que en estos 9 millones de ecuatorianos se haya considerado pues a nuestros hermanos Huaorani. ¿Ah? Es algo que sé que fue una idea del señor presidente de la República, ¿no? Poder vacunar también, y sé lo complejo, entiendo lo complejo que debe ser también ir a este sector, a la zona intangible donde habitan nuestros hermanos, pero qué bueno que justamente se haya considerado a esta comunidad, ¿no? Muchísimas gracias. Justamente el día de hoy nosotros vamos a lanzar un boletín. Lanzamos ya nuestro boletín en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos. Yo agradezco mucho por el apoyo de Bernardo Ordóñez, quien nos alertó acerca de esta circunstancia muy sensible, muy específica y muy grave en la comunidad guaraní y pudimos intervenirlo inmediatamente. Están cubiertos, están protegidos y es un hito que hemos alcanzado en el Ecuador. Somos uno de los primeros países en haber protegido a una población tan sensible como los guaraníes. Ya, ustedes pueden acceder a esa comunicación, la vamos a hacer la vamos a socializar de mejor forma para que la gente esté más al tanto de lo que pudimos hacer. Por supuesto, somos 17 nacionalidades que hay acá, muchos pueblos que integran el Estado ecuatoriano. Eduardo. No sé si Henry Avelino, que sigue en plataforma, tiene algo más, sino para despedir a la ministra. No hay ninguna, tenemos. No sé, Henry, sí. No, ninguna cosa más, ninguna novedad más. Están llegando más personas, eso sí.
con movilidad reducida, algunos con sus familiares apoyados y personas también que vienen con sus padres. Hace ratito vimos una joven que llegó con su papá y su mamá, también se fue contenta. Eso es lo que hay que destacar, que la gente sale feliz, sale muy feliz. Ministra, un buen día para usted también. Amigos también en cabina y oigan Ecuador. Ministra, muchas gracias. Muchas gracias. A nombre de Radio I-99, de I-99 TV, le mandamos un abrazo. Seguiremos conversando. Gracias por contestar todo. Aquí no nos ponemos de acuerdo con las preguntas, le preguntamos absolutamente todo y esperemos que las cosas sigan fluyendo y que la gente se siga vacunando. De eso se trata y para eso estamos acá. Muchísimas ministra, gracias, ministra, Eduardo. Perdóname, algo. Por este espacio sí. Para poder comunicar a la población. Agradezco también el apoyo de nuestro gobierno, del señor presidente de la República, del señor vicepresidente de la República, que gracias al apoyo de ellos podemos hacer lo que estamos haciendo y obtener los resultados que estamos obteniendo. Muchísimas gracias, ministra, y estamos a las órdenes antes para seguir comunicando a la población. Antes de que cierre, ministra, algo que no quiero dejar de preguntar. Se lo dije a Eduardo Bonilla y a Iván Correa también hace unos días. El hospital de Durán lo tenemos aquí al frente y está listo. Son 120 camas y 25 UCIs. ¿Tiene alguna idea de cómo va? Porque el gobierno anterior decía, ya está, 98%, y nos dijeron 98% desde diciembre hasta que se fueron. Y me dijeron, solo falta un detalle y hay que comprar los equipos. ¿Sabe algo de esto o puede inteligenciarse, ministra Garzón, al respecto? Sí, nosotros estamos haciendo un estudio del estado en el que se encuentra el hospital. ¿Por qué estamos haciendo el estudio? Porque nosotros tenemos que garantizar que la infraestructura y todo lo que conlleva una buena atención a la salud del ciudadano esté garantizada. Apenas, como le digo, Eduardo, estamos nosotros 10 días, pero estamos haciendo mucho trabajo de forma apresurada, pero rápida para poder ser efectivos en un corto tiempo. Denos unas semanitas, denos un poco de tiempo para nosotros hacer un buen diagnóstico acerca de lo que está pasando y poner en funcionamiento todos los centros de salud a nivel del país para poder dar una buena cobertura a nuestros ciudadanos. Oiga, y una más. De buena calidad. Sí, una más, ministra. Es importante lo de Durán, sobre todo por el tema de las UCI, está aquí al frente. Es una población que tiene entre 360 y 460, porque ni siquiera nadie tiene determinado habitantes, y está lista. Entonces, le pido, ministra, y lo he peleado, porque realmente me parece un crimen morirse de la sed al lado de la fuente, y es anti todo, lo tenemos aquí al frente, no se olvide. Oiga, una más, el doctor Boris Ortiz pregunta, por favor, preguntarle a la ministra, ¿cuándo nos vamos a vacunar los veterinarios? ¿Por qué no nos dejan vacunar si somos de primera línea? A ver, somos de primera línea, pero no nos dejan vacunar. Por favor, Eduardo, disculpa la molestia, pero esto es primordial. Un veterinario que pregunta. Perdóneme, ministra, le traspaso. Sí, solamente para terminar lo del Hospital de Durán, que yo le agradezco muchísimo por esta inquietud que usted tiene, que la compartimos absolutamente. E insistir que nosotros estamos haciendo un diagnóstico apropiado para garantizar una buena calidad de atención a nuestra ciudadanía. Lo otro, lo de los veterinarios. Los veterinarios no se les ha negado la vacuna, pero sí tenemos que respetar los cronogramas de vacunación. Si un veterinario está en la edad que nosotros vamos a cubrir esta semana, pues tiene que acercarse a los puntos de vacunación. Si es que un veterinario tiene una enfermedad crónica que predispone a que se complique y es de 50 años, por ejemplo, esta semana, puede acercarse a los puntos de vacunación. Nadie les está negando la vacuna. Lo único que nosotros pedimos es que seamos ordenados, que nosotros como salubristas y epidemiólogos hemos determinado cuáles son las prioridades de vacunación. Respetemos el plan. Si nosotros no respetamos el plan, va a pasar lo mismo que pasó en Chile o que ha pasado en India. No vamos a cubrir las poblaciones que están congestionando este momento los hospitales. Y no vamos a permitir tampoco que las enfermedades que no han sido atendidas sean atendidas. Respetemos el plan. Yo les pido encarecidamente
Entiendo que todos los gremios son prioritarios, porque para todos los representantes de los gremios son prioritarios, pero el plan que se ha hecho ha sido con criterios técnicos y epidemiológicos para priorizar a los grupos por edad. ¿Quiénes son personal de primera línea? Personal de primera línea son el personal de salud que atiende directamente a pacientes COVID, que tiene contacto directo con el virus, que el momento de retirarse, por ejemplo, una mascarilla o los guantes, el equipo de protección, las superficies con las que están ellos en contacto están con COVID. El personal de limpieza, por ejemplo, de los hospitales, maneja residuos COVID. Entonces, por favor, cumplamos, sigamos el plan de vacunación, que es la única forma como solidariamente vamos a poder salir de esta pandemia. Ministra, tenemos más preguntas del público. Disculpe molestarla. Javier Sandoval nos dice lo siguiente. ¿Qué va a pasar con el Instituto Izquieta Pérez? Porque hay mucha gente que no cree en estas vacunas del COVID porque realmente es un ensayo. Por lo tanto, creemos que el Izquieta Pérez es una institución que debería hacer los estudios necesarios. ¿Qué va a pasar con este instituto, ministra? El Instituto Izquieta Pérez ya tiene una nueva directora, que es una investigadora de mucho prestigio, con mucha experiencia, y ella va a repotenciar el instituto, lo va a llevar por el camino de la investigación como debió haber sido. Así que no se preocupen, el Instituto Izquieta Pérez está en buenas manos. Ministra, muchas gracias. Un gran abrazo, gracias por contestar. Seguiremos conversando con el favor de Dios. Adelante. Muchas gracias, ministra Jimena Garzón. Gracias por su apoyo. Muchas gracias. Vamos al corte comercial. Regresamos inmediatamente.